Septiembre 6. Hablar abiertamente al prójimo. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2:14, lectura adicional recomendada, Proverbios 27:1-10. Sabemos lo importante que es sentirse en paz con el mundo. Somos así porque pensamos que, a menos que toleremos a nuestros vecinos, no tendremos amigos. Bien, ciertamente existe un cierto tipo de tolerancia elogiable. Implica ser delicados cuando reprendemos a quienes han caído, siempre intentando traerlos de vuelta de forma amistosa. No debemos ser demasiado ásperos, puesto que, si estamos perpetuamente dispuestos a reprender a los demás, tan solo lograremos exasperarlos. Hay demasiadas personas que andan al acecho de algo que puedan atacar. Su santidad se reduce a poco más que burlarse de una persona o censurar a otra. En resumen, son los mayores críticos del mundo. Debemos abstenernos de albergar semejantes actitudes y de estar siempre dispuestos a reprender a otros. No obstante, cierta duración que nos caracteriza en esta época también es un pecado que debemos evitar como la peste. Aprendamos, pues, que debemos hablar abiertamente al prójimo, tal como hace Pablo aquí, y especialmente cuando la verdad de Dios está en juego, si queremos amarle. No debemos temer a nadie, puesto que el celo de Dios debe despertarse en nosotros y abrumarnos. Debemos librar batalla aun cuando eso signifique granjearse una mala reputación y convertirse en objeto de todo tipo de calumnia e infamias. Debemos seguir el ejemplo que Pablo nos ofrece aquí. Lo que el apóstol hizo por su compañero Pedro debiera servirnos de norma y regla de conducta. Debemos demostrar que queremos que las personas escuchen a Dios y no cambiar su verdad por una mentira. De igual modo, debemos enseñar que nadie debe oscurecer su verdad o leudarla. Debemos mantener su pureza y su simplicidad. Meditación. Parece como si acostumbráramos a oscilar entre dos extremos, la adulación o la crítica constante. Debemos orar por recibir la gracia para saber cuándo alabar, cuándo criticar y cuándo permanecer callados. ¿Tiendes a las críticas o a los halagos excesivos? Es importante que detectes esa tendencia y te cuides de no caer en un extremo u otro. Diciembre 6. Cada día lo necesitas. Simplemente no puedes vivir sin él. ¿Qué es el ministerio de convicción del Espíritu Santo? Amo el himno Fuente de la Vida Eterna. Especialmente aprecio la confesión honesta y la súplica de la tercera estrofa. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador, propicio sé. Aquí está una expresión honesta y libre de excusas sobre la lucha espiritual que experimentamos entre la gracia de la conversión y la gracia de la eternidad. Es lo que todos enfrentamos diariamente. Es lo que causa que perdamos el camino.
es lo que nos lleva a vivir de una manera contradictoria a lo que profesamos creer. Es lo que nos hace susceptibles a la tentación. Todos poseemos aún corazones errantes. Quisiéramos creer que nuestros corazones son perfectamente fieles y verdaderos, pero no lo son. Desearíamos pensar que nada puede alejarnos de nuestra lealtad al Señor. Quisiéramos pensar que nuestros compromisos morales son inamovibles. Desearíamos pensar que lo que Dios dice que está mal no nos parecerá atractivo. Quisiéramos poder pensar que nuestros pensamientos siempre son acordes a los pensamientos de Dios y que nuestros deseos siempre son correctos. Desearíamos poder pensar todas estas cosas, pero el problema es que todavía tenemos corazones defectuosos. Verás, nuestro mayor problema no es que vivimos con personas defectuosas que nos causan problemas. Nuestra gran dificultad no es que vivimos en un mundo caído en donde la tentación nos acecha en cada esquina. Nuestro gran problema no es que vivimos en un mundo que no funciona de acuerdo al diseño de Dios y que como resultado de ello enfrentamos dificultad, enfermedad, sufrimiento, pérdida y dolor. No, nuestro gran problema es que el pecado aún mora en nosotros, aún distorsiona nuestros pensamientos y redirige nuestros deseos. Las personas imperfectas, las tentaciones a nuestro alrededor y el mundo caído en el que vivimos nos causan dificultades debido a este problema en nuestros corazones. Es humillante, pero es importante recordar que es el pecado en nuestro interior el que nos conecta al pecado exterior. Lo que más necesitamos no es un cambio de lugar o de relación, sino un rescate de nuestros corazones, y eso es exactamente lo que la gracia de Dios en la persona del Espíritu Santo provee para nosotros, para profundizar y ser alentado. Marcos 7, 14 al 23.